¿Cómo sabemos lo que es real y lo que no? ¿Soy realmente este? ¿O soy quien yo quiera ser? Ni siquiera pude saber si esta es mi voz real o es la voz clonada de alguien que ya conoces. De hecho, gracias a la inteligencia artificial, sé así lengua como el chinés sin problemas. ¿Cómo puedes saber si estoy ahora mismo en un lugar real o en un lugar inventado? O incluso podría convertirme en tu superhéroe favorito gracias a la IA. Ya hay personas haciendo fotografías simplemente con su imaginación. Otras haciendo contabilidad sin ser contables. Y otras haciendo campañas de marketing sin ser expertos en marketing digital. Todo esto y todo lo que puedas imaginar lo puedes hacer con inteligencia artificial. Tengo dos noticias para ti. La buena es que la IA no te va a quitar el trabajo. La mala es que una persona que domine la IA lo hará. Si quieres proteger tu empleo o convertirte en un superprofesional capaz de hacer 10 veces más trabajo en 10 veces menos tiempo, tengo algo para ti. He creado una clase de 17 minutos donde te explico cómo ganar dinero y tiempo gracias a nuestro sistema de palancas IA Profit. Vas a ver con ejemplos prácticos y casos reales cómo la inteligencia artificial ya ha revolucionado varias vidas y negocios. Y lo más importante, cómo tú puedes aprovecharlo para convertirte en ese superhumano. Pulsa el botón, mira la clase y protege tu futuro. Aprenderás muchísimo. Nos vemos. ¿Qué harías si supieras que el conocimiento de los orishas y sus enseñanzas puede cambiar tu vida? En este video te traigo algo especial. Vamos a explorar a profundidad un signo de Ifá que te dará las claves para superar obstáculos y encontrar la dirección correcta. Hoy vamos a ver en detalle el signo de Iwori Kana, uno de los más interesantes de Ifá. Vamos a descubrir su significado, sus obras, sus pataquíes y las poderosas lecciones que encierra. Además, quédate hasta el final, porque te contaré unos pataquíes que no solo te van a sorprender, sino que también te ayudarán a entender mejor cómo los orishas nos guían en la vida cotidiana. Bienvenido a Ofun Oshé, el canal dedicado a la religión yoruba afrocubana y al espiritismo, donde te enseñamos a conectarte con los orishas y a aplicar sus enseñanzas en tu día a día. Si te interesa aprender más sobre los orishas y las profundas enseñanzas de Ifá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Vamos a aprender mucho juntos. En el signo de Ifá y Iwori Kana se guarda una sabiduría bien profunda, cargada de misterios y conexiones entre lo que vivimos aquí y lo que está allá arriba con los santos. Empezamos con un rezo que nos llena de fuerza. Iwori, Nikana, Adifafun Ego, Okunrin, Ashiri, Okua, Olokunoba, Okunagana, Lopaleri, Kaferefun, Orun, Milalo, Dafun, Olokun. Y para darle más candela, el suyere que sigue suena así. Ayawo, Olore, Akoba, Oma. Awo, Olore, Akoba, Oma. Olokun, Olore, Akoba, Oma. Este canto es como un empujoncito espiritual que nos conecta con el poder de Olokun, el dueño de todo lo que está debajo del agua. Así que, agárrate que ahora vamos a ir desgranando las enseñanzas de este Odun. Primero que nada, aquí es donde nacen las famosas caretas de Olokun, esas que cubren lo que no se ve a simple vista, llenas de misterio, de lo que está escondido en lo profundo del mar. Pero espérate, porque la cosa no se queda ahí. En este signo, el diablo bajó a la tierra. Sí, como lo oyes. No es cualquier visita, es un recordatorio de que en este mundo hay de todo, tanto lo bueno como lo malo, y uno tiene que aprender a manejar esas fuerzas. Ahora, aquí viene lo interesante. Yemayá Okute se pone su traje de blanco y negro, mostrándonos el balance que existe entre lo bueno y lo malo, el yin y el yang, como dicen. Yemayá, la madre de todos nosotros, nos enseña que en la vida hay que caminar con un pie en lo claro y el otro en lo oscuro, buscando siempre la armonía. No se te olvide que Yemayá defiende a la persona. Es como esa madre que te protege con su manto. Y tú sabes que si estás bajo su cuidado, nadie te toca. Y por si fuera poco, en este signo Shango y Osanyin se sientan a comer jicotea chiquita, que en nuestro mundo no es cualquier cosa. La jicotea es un manjar especial, reservado para los más grandes, y estos dos no juegan con eso. Por otro lado, para que no se te pase, Ogun no come jicotea. ¡Ojo! Cada santo tiene su forma de ser, y lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Así de simple, mi hermano. Pero espérate que no he terminado. Aquí viene lo que le mete chispa a la cosa. Shango se viste con hojas de Ashivatá. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa aquí? Que el tipo se adapta a las circunstancias. En la vida hay que saber usar lo que uno tiene pea salir adelante, como quien dice, con lo que hay hacemos fiesta. Y para colmo, aquí es donde Ogun tuvo que aceptar el poder de Shango, mira eso. A veces el más fuerte tiene que reconocer que otro tiene la ventaja. La vida no es solo fuerza, hermano, también hay que usar la cabeza. Este Ifá también nos habla de la tua tua, ese sonido de la naturaleza que nos recuerda que todo tiene su ritmo.
es como el tambor que suena en las ceremonias, marcando el paso del tiempo. Además, tres personas mayores están pidiendo por ti, y eso, mi hermano, no es poca cosa. El respeto a los mayores es clave en nuestra religión. Ellos son los que saben, los que han vivido y los que te guían. Ahora, la cosa se pone seria. Este signo lo domina Ogún, el duro. Ogún es el que te enseña que la vida es de trabajo y esfuerzo. Aquí aprendemos que la desobediencia cuesta la vida, así que no se te ocurra desafiar las leyes de los santos, porque las consecuencias son pesadas, mi socio. Pero, ¿sabes qué? Este signo también dice que la persona logra todo lo que quiere, siempre que ande por el camino correcto. Aunque al principio, la gente duda de Orumila, al final, la verdad siempre sale a flote, porque el conocimiento de Orumila no falla. Ah, y no podemos dejar fuera que en este Odún, Yemayá Okute era la madre de Ogún. Tremenda revelación. Aquí vemos cómo todo está conectado en nuestra religión, cómo cada orisha tiene su papel. Además, en este signo habla el frijol de carita, un símbolo de buena fortuna y abundancia. Así que presta atención, que el frijol no miente. Y para cerrar con broche de oro, recuerda que en este Odún, Orunmila quería arreglar el mundo. ¡Qué grandeza, hermano! Ese es el deseo que nos deja Orunmila. Buscar siempre el equilibrio, la justicia y mejorar lo que tenemos alrededor. Así que ya lo sabes, mi hermano, este Odún está lleno de sabiduría y de enseñanzas que nos ayudan a entender mejor nuestra conexión con los santos y con el universo entero. El Odún Iworikana, el número 53 del orden señorial de Ifá, y está cargado de historias poderosas, donde los misterios del bien y del mal se entrelazan. Aquí, en este Ifá, se narra cómo el diablo vino a la tierra, se coló en una iglesia y quemó las imágenes de los santos. Tremendo. Esto nos enseña una lección vital. La persona debe respetar todas las religiones y, por nada del mundo, hacer actos en contra de los santos, porque el que lo hace ya sabe que las consecuencias no son de juego. Este es un Ifá, donde la persona tiene el poder de lograr lo que se propone. Si te enfocas, si tienes fe, vas a alcanzar lo que deseas. Pero siempre con cuidado, porque aquí también se habla de estar alerta, sobre todo con las armas blancas. Hay que cuidarse de esos líos. Otro punto importante es que en este Ifá, la gente duda de la palabra de Orunmila. Pero tú no te preocupes, que al final, Orunmila siempre demuestra la verdad, aunque al principio la cosa parezca oscura. Este signo trae una advertencia muy clara. Hay que cuidarse la vista, porque en un mal paso puedes perder un ojo en un accidente. No se puede andar descuidado. Por esta razón, a este Ifá se le conoce como el Ifá del buzo, porque aquí lo que más cuenta es la atención y el cuidado. Algo que no se debe pasar por alto es que por este Ifá, el Awo debe recibir tanto a Osanjin como a Olokun. Son ellos los que traen el equilibrio y la protección en este camino. ¡Ah! Y muy importante, hay que atender bien a Ogún. Darle sangre de guineo, cuidarlo mucho, porque si Ogún se voltea, la cosa se pone fea. No queremos que Ogún se atraviese en nuestro camino. En este Ifá también hay una prohibición seria. No se puede bañar ni en el mar ni en los ríos, y mucho menos usar caretas para pescar, porque fue aquí donde nacieron las caretas de Olokun, esas que representan lo misterioso y lo escondido en las profundidades del océano. Aquí, Yemayá Okute se viste de negro y blanco y se sienta en la orilla del río, camuflándose para que Osanjin no la reconozca. Esta Yemayá, que es la madre de Ogún, nos enseña que a veces hay que cambiar la apariencia para protegerse de los enemigos, y si tienes enemigos ocultos, es mejor no dejarse ver. También aprendemos que Yemayá Okute defiende a la persona y pide ayuda de Eshu, ese mensajero que siempre está en todos los caminos. Además, en este Ifá, Shango y Osanjin se sientan a comer jicotea chiquita. Pero cuidado, porque Ogún no come jicotea, ya que estas criaturas le salvaron la vida. Así es, hermano. Aquí cada detalle cuenta. Y lo que para uno es una comida, para otro es un símbolo de gratitud. Ahora bien, en este Odún, las cosas no siempre son como parecen. La persona no agradece lo que se le hace. Es una enseñanza dura, pero real. A veces la gente no valora los sacrificios que hacemos por ellos, y aquí también vemos a Shango, que se viste con las hojas de Ashibatá puestas al revés, porque hasta los guerreros más grandes tienen que adaptarse y usar lo que tienen a mano. Aquí, en este mismo Ifá, Ogún tuvo que aceptar el poder de Shango, y ese fue un momento clave. Le dijo, «Desde hoy en adelante te respetaré.
Tremendo pacto, mi hermano. Y lo sellaron delante de Obatalá Ayaguna con Gallo Blanco y Jicotea. Imagínate esa escena. Yemayá, Okute y Osanjin trajeron el Gallo Blanco para que Ogún se salvara de la furia de Shango. En esa ceremonia, Obatalá Ayaguna arrodilló a Ogún y le puso su espada con la punta hacia abajo. Le dio sangre del Gallo Blanco y le dijo: «Este es tu asiento». Y en ese preciso momento llegó Yemayá Okute, se quitó su collar y se lo entregó a Ayaguna, quien se lo puso a Ogún. Y fue entonces cuando Ogún dijo: «Desde este momento seré el esclavo de todo el mundo, y cuando trabaje para Osanjin y Shango, lo haré vestido de negro». Por este Ifá, también nos enseñan que la persona no conoció a su madre, lo que puede causar un vacío en su vida. Y lo que es más, no se puede arreglar el mundo ni cambiar lo vivido, porque hay guerra y hay que hacer obras para ganarla. Esto es una metáfora de que no todo está en nuestras manos, pero podemos trabajar duro para vencer las dificultades. Otro punto clave en este Ifá es el cuidado con lo que comes o bebes, porque aquí se sufre de intoxicaciones por consumir cosas que son tabú para ti, prohibidas por tu ángel de la guarda o algún otro santo. Y para cerrar, este Ifá nos habla de un muerto obseso que tiene mucho poder sobre la persona. A veces, este muerto lo hace comportarse de manera grosera e impulsiva. Así que, ojo con eso, porque esos espíritus no son cosa de juego. Te cuento que aquí también se menciona la hierba tuatúa, que tiene varios nombres como frailecillo, frailecito o San Juan del Cobre. Su nombre científico es Jatrophaga sipifolia L y es parte de la familia Euphorbiaceae. Es una planta que crece en terrenos tropicales y se encuentra en lugares como las Antillas Mayores y Menores, las Bahamas y otras partes de América tropical. Esta planta, con sus hojas grandes y flores purpúreas, es una representación de la resistencia y la adaptabilidad. Las propiedades de la tuatúa son variadas y poderosas. Sus hojas son conocidas por ser antipiréticas, ayudando a bajar la fiebre, y también son útiles en casos de diabetes, asma y hasta para tratar enfermedades venéreas. Además, tienen propiedades emenagogas, que estimulan el flujo menstrual. Las raíces de esta planta se utilizan por su efecto diurético y son buenas para el estómago, mientras que las semillas funcionan como colagogas, ayudando a liberar bilis. El látex que produce la planta es especialmente útil en quemaduras, aunque hay que tener mucho cuidado porque también puede ser venenoso y causar reacciones como dermatitis por contacto en algunas personas. Para aquellos que tienen la piel sensible, el contacto con esta planta puede provocar reacciones histamínicas. En este Ifá también se recomienda un remedio simple pero efectivo. Para el insomnio, se toma un cocimiento de zarzaparrilla que, además de ayudar a conciliar el sueño, es bueno para tratar erupciones en la piel. El Iré en este Odu se hace dándole un chivo chiquito a Eshu. Ya tú sabes, Eshu siempre está en el medio de las cosas y hay que mantenerlo contento para evitar complicaciones. Este Ifá está dominado por Ogún, el poderoso guerrero. Por eso, hay que atenderlo con mucho cuidado, porque si se descuida, Ogún se atraviesa y la vida puede complicarse en serio. Él trae guerras, problemas con la justicia, incluso asuntos conyugales que pueden llegar a un punto de no retorno. Y ojo, que si Ogún se enoja, las cosas pueden terminar hasta en la cárcel o, en el peor de los casos, en la muerte. Por eso hay que tenerle mucho respeto y mantener su altar bien cuidado. Una de las enseñanzas más curiosas de este Ifá es que aquí habla el frijol de carita, que tiene un simbolismo profundo. Cuando se siembra, en 9 días empieza a crecer, pero al principio se arrastra por el suelo. Solo después de mucho esfuerzo logra erguirse. Esta es una advertencia clara. No dejes que tus cosas se arrastren por el suelo, porque después te costará mucho levantarlas. Además, por este Ifá no se puede confiar en nadie. La traición puede estar a la vuelta de la esquina, así que siempre hay que andar con los ojos bien abiertos. Aquí también se aprende que la avaricia es peligrosa, quien es avaricioso paga con su vida. La desobediencia a Ifá no es un asunto menor y las consecuencias son graves. En este Odu también se dice que no se debe burlar de las personas con problemas, porque burlarse de alguien en una situación difícil puede traerte problemas de justicia. Tampoco se puede ser hablantín o maltratar a tu esposa, porque eso te aleja de la suerte. Cuidado con la lengua y con el corazón, hermano. Otra enseñanza vital es que aquí se le ruega a Oshun con 5 cosas distintas. Oshun, la orisha del amor y la fertilidad, siempre está lista para ayudar,
pero hay que atenderla bien y con mucho respeto, para que ella nos bendiga. Este Ifá también habla de un hijo que no conoces porque te separaste de una mujer que estaba embarazada. Esa separación dejó una huella, pero es algo que el destino ha marcado. Por este Ifá, se aconseja no oponerse a las relaciones amorosas de las hijas. Si una de ellas decide irse con su novio, no la maldigas ni te pongas en contra. Deja que el tiempo haga su trabajo, que en el futuro se reconciliarán. Otra cosa importante es que tres personas mayores te quieren mucho. Respétalas. Su sabiduría y cariño pueden ser la clave para tu protección y bienestar. Además, aquí se sugiere que los problemas se deben contar a tu cónyuge, para que ella o él le ruegue a los santos por ti. El apoyo del compañero es fundamental en este Ifá. Las obras de Lodún y Warikana son bastante específicas y prácticas, pero hay cosas que debemos mantener en secreto, así que vamos a cubrir los puntos principales de una forma clara. ¿Entendido? Para Ogún, a Ogún se le da dos guineos y hay que atenderlo durante 7 días completos. En ese tiempo, te enfocas en contarle tus problemas y pedirle ayuda. La atención constante es clave para que te apoye y no se atraviese en tu camino. Para obtener Ire, para conseguir la buena fortuna, se le entrega un chivo chiquito a Eshu. Este sacrificio mantiene a Eshu contento y abre los caminos Pea, que las cosas fluyan a tu favor. Para el insomnio, si no puedes dormir, lo mejor es un cocimiento de zarzaparrilla, una hierba que ayuda a calmar la mente y a relajar el cuerpo, lo cual es perfecto para descansar mejor. Para Shango y Osanjin, se les da una jicotea chiquita como sacrificio. Esto es ideal cuando necesitas vencer en guerras o superar conflictos. Shango y Osanjin son guerreros, y la jicotea les da la fuerza necesaria para salir victoriosos. Evo o Paraldo. Este es un Evo bastante completo y poderoso. Los elementos que incluye son un gallo blanco, un pollón, una jicotea chiquita, machete, cuchillo, tela negra y blanca, agua de río y varias hierbas, donde no puede faltar Ashibata, que siempre es clave en los trabajos. Además, se incluye flor de agua, zarzaparrilla, jutía y pescado ahumado, junto con manteca de corojo, velas, coco, miel de abejas, maíz tostado y mucho dinero. Otro Evo. En este otro Evo, los elementos son parecidos, pero tienen su propia particularidad. Se utiliza un carnero blanco, un gallo, una muñeca negra vestida de azul y blanco, dos caretas, agua de mar, atarraya, vara de pescar, anzuelo, jutía y pescado ahumado, junto con los infaltables manteca de corojo, maíz tostado, velas, coco, miel de abejas y también mucho dinero. Rogación de cabeza. Esta rogación se realiza con dos palomas blancas, algo sencillo pero muy efectivo, PA. Limpiar y renovar la energía de la cabeza, que es el asiento de nuestra espiritualidad y conexión con los orishas. Dice Ifá que has llegado aquí por una razón importante, una hija que se te fue. Pero tranquilo, no la busques ni involucres a la policía, que ella aparecerá por sí sola. Tampoco la maldigas ni le des la espalda. Los problemas que has tenido han ido desapareciendo como el agua por el baño, y todo esto gracias a Yemayá y a la protección de tu madre. Pero también es cierto que estás pasando por un momento complicado, te sientes atrasado, y parece que nada de lo que haces te sale bien, incluso cuando trabajas no te pagan lo que mereces. Es hora de darle de comer a tu ángel de la guarda, para que te abra los caminos y cambie esa racha. Ifá también te dice que tu mujer está embarazada, pero es crucial que haga Evo para evitar que haya problemas en el embarazo. Cuidarla es tu prioridad, porque la vida que viene en camino necesita protección. Y no es solo eso, te viene una guerra, y en ese momento tendrás que aferrarte a Orunmila para que te dé la fortaleza necesaria para enfrentarla. En tu hogar hay 5 personas, y Ifá habla de que hay una barbacoa, algo que simboliza la convivencia familiar. Pero ten cuidado, porque en tu casa hay alguien que intentará desacreditar lo que aquí te digo. Esa persona va a decir que los babalawos son mentirosos y bandidos, pero no le hagas caso. Lo que debes hacer es atender a Ogún, porque él te ayudará a salir de la guerra que se aproxima. Tu cabeza está muy caliente, y eso es una señal de que necesitas hacerte una rogación para calmar tus pensamientos y enfriar esa energía que te está perturbando. Además, hay gente que te tiene en la mira y hasta quieren matarte, pero Ifá te asegura que tu madre gritará y te salvará en el último momento. No te olvides de darle de comer a Eshu, porque él es quien abre los caminos y te protege de los enemigos ocultos. También, Ifá te avisa que tienes un muerto que te hace ser grosero e impulsivo,
así que hay que trabajar con eso para que encuentres paz. Es importante que recibas a Osan Jin, porque él tiene el poder de equilibrar las energías en tu vida. Y no te metas en los amores de tus hijas, no las maldigas ni te opongas a sus relaciones. Si te alejas, en el futuro se reconciliarán contigo. Otro consejo vital: escucha los consejos de tu mujer, porque ella tiene sabiduría que te ayudará a superar los momentos difíciles. No te bañes en el mar ni en los ríos, y ni se te ocurra ir a las profundidades. Ifa te dice que también es el momento de recibir a Olokun para que te proteja en esos aspectos. Recuerda que no puedes ser avaricioso, ni burlarte de las personas que están pasando por problemas. Además, debes tener cuidado con tus cosas, no las dejes tiradas, porque te costará mucho esfuerzo levantarlas después. Y por favor, no confíes en nadie, porque la traición está al acecho. Arregla tu vida primero, antes de intentar arreglar el mundo. No seas desobediente con los santos, y mucho menos con Orunmila. Tampoco seas esclavo de nadie, mantén tu libertad intacta. Y sobre todo, no hables descuidadamente, porque tus palabras pueden traerte grandes problemas. Finalmente, Ifá te aconseja que, antes de emprender un negocio, te asegures bien de lo que vas a hacer. No tomes decisiones a la ligera, porque cada paso que des debe estar bien fundamentado. Aquí van los refranes de Lodun y Warikana, llenos de sabiduría y advertencias que nos guían en la vida. No engañe al que no sabe. La ignorancia de otros no debe ser aprovechada. El respeto hacia el prójimo es clave, y engañar a alguien que no tiene conocimiento es una falta grave. Hablar descuidadamente mata a una persona ignorante. Las palabras tienen poder, y si no se usan con cuidado, pueden causar daño a quienes no saben. Es importante pensar antes de hablar, porque lo que decimos tiene consecuencias. No hay nada que el adivino no pueda ver, ni nada que esté fuera de sus conocimientos. El babalawo, como adivino y consejero, tiene una visión que va más allá de lo ordinario. No se puede esconder la verdad de quien tiene el don de ver más allá. El babalawo no puede ser hablantín. Un babalawo debe ser discreto y cuidadoso con lo que dice. Hablar de más puede traer problemas graves y comprometer su integridad y sabiduría. La burla al semejante es ignorancia. Burlarse de los demás, especialmente de sus problemas o defectos, demuestra una falta de comprensión y respeto. No debemos caer en la ignorancia de menospreciar a los demás. Respecto a Eshu en este Odún, no tiene una especificación particular en este Ifá. Pero como siempre, Eshu está presente en los caminos y decisiones, abriendo o cerrando puertas según el comportamiento y las ofrendas que se le hagan. En el camino de Iwarikana, las historias o pataquíes son lecciones que nos muestran cómo la vida, a veces, nos coloca en situaciones difíciles donde las decisiones pueden marcar nuestro destino. Estos relatos no solo nos enseñan a través de ejemplos, sino que también nos advierten sobre los errores que debemos evitar y las actitudes que debemos corregir. Hoy, nos adentramos en un pataquí que habla sobre uno de los temas más delicados, la oposición de las relaciones. Aquí, Ifá nos recuerda que en la vida, especialmente en temas de familia y amor, no siempre podemos controlar las decisiones de los demás, y que oponerse demasiado puede llevarnos a situaciones de dolor. Había una vez un hombre que tenía una hija menor, la cual estaba enamorada de un joven, pero el padre se oponía a esa relación, porque el muchacho tenía una reputación de vicioso y mal comportamiento social. El padre, preocupado por el futuro de su hija, le aconsejaba constantemente que dejara esa relación y buscara a un hombre más decente, alguien que no estuviera involucrado en problemas ni en vicios. Pero la hija, cegada por el amor, no le hacía caso. El padre, desesperado por protegerla, llegó al punto de encerrarla en su casa y vigilarla de cerca, tratando de evitar que siguiera viendo a ese hombre. Sin embargo, su vigilancia solo la atormentaba más, hasta que un día, la joven no aguantó más y decidió escaparse con su enamorado. La madre, al ver lo que había sucedido, le pidió al padre que no buscara a su hija ni involucrara a la policía. Le aconsejó que, con el tiempo, las cosas se resolverían solas. Tras mucho pensarlo, el padre escuchó a su esposa y decidió no intervenir más. El joven, por su parte, estaba nervioso, pensando que el padre podía vengarse o hacerles algún daño. Este miedo no pasó desapercibido para su esposa, quien notaba cómo su marido miraba a todos lados, esperando alguna agresión. Con el tiempo, el joven dejó su vida de vicio y buscó un trabajo decente. Cada noche volvía a casa temprano y permanecía con su esposa,
Más adelante, la joven quedó embarazada y tuvo una hermosa niña. Aprovechando la ocasión, ambos decidieron ir a la casa del padre con su hija y algunos regalos. El padre, al ver cómo había cambiado el marido de su hija, los recibió con los brazos abiertos y finalmente celebraron la boda que tanto había soñado. Este pataquí nos enseña que la oposición sin comprensión puede llevar al conflicto, pero con paciencia y tiempo las cosas pueden encontrar su curso natural. En la historia de Lodun y Warikana se nos presenta uno de los conflictos más significativos entre dos grandes orishas, Ogun y Osanjin. Este pataquí nos enseña cómo los desacuerdos y las luchas de poder entre las deidades pueden llevar a la furia y el caos, pero también cómo la intervención de los orishas mayores puede traer paz y reconciliación. Ahora pasemos a la historia que lleva por título. La guerra entre Ogun y Osanjin. Había una fuerte rivalidad entre Ogun y Osanjin. Osanjin vivía oculto bajo las raíces del árbol Oyuro cerca de un río, y desde allí le tiraba a Ogun mientras le cantaba, lo que ponía a Ogun furioso. Al escuchar ese canto sin saber de dónde venía, Ogun se enfurecía más y más, restregando su cuerpo contra la zarza, lastimándose con las espinas y derramando sangre. En su rabia, tomaba un cuchillo y comenzaba a bailar de manera frenética, hiriéndose aún más. En una de estas ocasiones, Yemayá pasó por allí, y al ver a Ogun en ese estado, decidió calmarlo cantándole. La presencia de Yemayá logró que Ogun se tranquilizara. Luego, Yemayá fue a ver a Shango y le contó lo que estaba sucediendo con Ogun, pidiéndole que interviniera para ayudar. Shango, conocido por su estrategia, le dijo a Yemayá que se vistiera de negro y blanco y que fuera a la orilla del río, pero que no hablara con nadie. Mientras Yemayá cumplía estas indicaciones, Shango comenzó a cantar Ayapa, un canto secreto. Osanjin, al oír este canto, salió del río. Vio a Yemayá, pero no la reconoció. Se acercó a ella y le habló, pero Yemayá permaneció en silencio, tal como le había ordenado Shango. En ese momento, Shango comenzó a hacer truenos y a mover la tierra, lo que provocó que los huevos de jicotea se rompieran y nacieran pequeñas jicoteas. Osanjin, al ver esto, comenzó a comérselas, y luego se unió Shango para seguir comiendo. Sin embargo, Yemayá le advirtió a Osanjin que no debía hacer eso, pues en el pasado las jicoteas habían salvado su vida. Más tarde, Shango se encontró con Ogun, y provocador, comenzó a contar las acciones de Osanjin diciéndole: «Vamos a ver si este no me respeta». Ogun, lleno de furia, amenazó a Shango, pero Shango decidió darle una lección. Llamó a Osanjin y le dijo: «Te lo dije, Ogun es un malagradecido». Entonces, Shango saltó al río y se vistió con hojas de Ashibata al revés, lanzando polvo a su paso. Shango salió del río y Ogun, creyendo que tenía un machete, se atemorizó. Desde el otro lado del río, Yemayá seguía cantando, y Ogun, al ver el poder de Shango, aceptó su fuerza y le dijo: «Desde ahora en adelante te respetaré». Shango le contestó que primero debían ir a donde estaba Obatalá Yaguna y llevar un gallo blanco y una jicotea. Ogun, sin saber cómo conseguir estos elementos, pidió la ayuda de Yemayá y juntos fueron a casa de Osanjin. Allí, Osanjin aceptó darles la jicotea, ya que sabía que era esencial para la reconciliación. Finalmente, llegaron a casa de Obatalá Yaguna, donde Ogun se arrodilló. Obatalá colocó un machete sobre su espalda y derramó la sangre del gallo blanco diciéndole: «Este es tu asiento». En ese momento, Yemayá apareció, se quitó su collar y lo entregó a Obatalá, quien se lo puso a Ogun. Al final, Ogun, todavía dudando, preguntó quién era esa mujer. Obatalá le respondió que debía respetarla y pedirle perdón, ya que era su madre, Yemayá Okute. Ogun, sorprendido, aceptó su destino y dijo: «Madre, desde este momento seré esclavo de todo el mundo, y cuando trabaje para Osanjin y Shango, lo haré vestido de negro». Este pataquí nos muestra cómo, a través de la intervención de los orishas mayores y con humildad, incluso los más poderosos como Ogun deben reconocer y respetar las fuerzas de otros. En este signo nos encontramos con otra historia que nos recuerda el poder de Ogun y su manera implacable de resolver las cosas cuando todo parece desmoronarse. Este pataquí se titula «Cuando Ogun arregló el mundo». En una de sus muchas travesías, Orumila llegó a una tierra donde encontró a una mujer que le contó lo mal que estaban las cosas en su vida y en su comunidad. La mujer, angustiada, le detalló todos los problemas que enfrentaba, buscando alivio y soluciones. Orunmila, siempre dispuesto a ayudar, sacó su Ocpele y le hizo Osode.
Al realizar la consulta, salió el Odu Iwori Kana y Ifá le reveló que la mujer debía hacer un sacrificio para su cabeza. Decidido a ayudarla, Orunmila fue a la casa de la mujer para hacerle una rogación de cabeza, buscando mejorar su situación. Sin embargo, en medio de la rogación, llegó el marido de la mujer, y al ver lo que estaba sucediendo, se molestó muchísimo. Para él, lo que estaban haciendo no tenía sentido. Y peor aún, la mujer había gastado el único dinero que tenían en lo que él consideraba una bobería. La furia del hombre fue tal que Orunmila tuvo que salir corriendo de la casa para evitar problemas mayores. En su huida, Orunmila se topó con Ogún y le contó todo lo que había pasado en ese pueblo. Ogún, que no se anda con rodeos, le respondió con firmeza: «Tú siempre queriendo arreglar el mundo. Déjame eso a mí, que yo lo voy a arreglar». Este pataquí nos enseña que, aunque Orunmila siempre busca soluciones pacíficas y llenas de sabiduría, Ogún, con su carácter guerrero y contundente, a veces interviene para resolver las situaciones que requieren fuerza y determinación, incluso si eso significa destruir para volver a construir. Cuando Orunmila tenía problemas. En este camino, Arimasaroka y Wogbe fue quien realizó la adivinación para Orunmila, ya que él mismo estaba enfrentando problemas. Orunmila ayudaba a mucha gente que se encontraba en dificultades, pero, irónicamente, a veces esa misma gente traía problemas para él. Arimasaroka y Wogbe le aconsejó que debía hacer un sacrificio si quería librarse de estos conflictos. El sacrificio consistía en 4 caracoles, una chiva y mucho dinero. Solo así, Orunmila sería protegido de las personas que, al buscar su ayuda, podían terminar siendo fuente de más problemas. Este pataquí nos recuerda uno de los refranes de este Odu: hablar descuidadamente mata a una persona ignorante. También señala que no hay nada que el babalawo no pueda ver, pero es vital que mantenga la discreción. Como siempre, Orunmila realizó el sacrificio y fue liberado de sus dificultades. Cuando Makan Yuhua tuvo éxito en su empresa. Este pataquí trata sobre Makan Yuhua, un hombre que buscaba éxito en sus negocios. La adivinación fue realizada por Obelewobele, quien le dijo: «Si una chiva fuera a dormir en la tierra, debe primero inspeccionar la tierra». Esto simboliza que, antes de embarcarse en cualquier empresa, es necesario conocer bien el terreno y las condiciones. A Makan Yuhua se le indicó que para evitar problemas en su empresa y asegurar su éxito, debía sacrificar una chiva, gallinas y mucho dinero. Además, le dieron las hojas de Ifá y 4 caracoles fueron puestos en agua limpia para que los creyentes bebieran, lo cual simbolizaba la purificación y la materialización de sus deseos. Makan Yuhua hizo el sacrificio y gracias a ello pudo alcanzar el éxito en su empresa, cumpliendo todos sus deseos. El burlón. En este camino, Okoba Gedeimbo fue el adivino para Onishengidi, un hombre que tenía la mala costumbre de burlarse de las personas que se encontraban en problemas. Onishengidi solía reírse de los demás, creyéndose superior y despreciando a quienes sufrían. El adivino le advirtió que si continuaba con su actitud, se enfrentaría a graves problemas. Se le dijo que debía realizar un sacrificio que consistía en nuez de colá, rata, pescados, palomas y mucho dinero. Si realizaba este sacrificio, evitaría problemas legales o aflicciones graves. Sin embargo, Onishengidi decidió no hacer el sacrificio, desestimando las advertencias. Como resultado, los problemas que se le habían predicho se manifestaron y terminó enfrentándose a las consecuencias de su burla y arrogancia. A lo largo de estos pataquíes, hemos visto cómo la vida nos presenta desafíos que, si no enfrentamos con sabiduría, pueden traer consecuencias graves. Tanto Ogún, Orunmila, como los demás orishas, nos enseñan que es vital escuchar los consejos y realizar los sacrificios adecuados. Cada decisión cuenta, y cada sacrificio es una oportunidad para transformar nuestra vida. Si algo de estas historias resonó contigo, quizás sea el momento de reflexionar sobre tu propio camino. Los orishas están ahí, esperando que tomes acción y te acerques a ellos para desbloquear esos obstáculos que se presentan en tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y sigas aprendiendo sobre Ifá, los orishas y las enseñanzas que tienen para ofrecernos. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento, comparte este video. Iboru, Iboya, Iboshishe. Que Orunmila me los proteja siempre. Hasta el próximo video.